Bienvenidos, gran cinémanos y gran cinémanas. En este mes de marzo llega a la pantalla grande un clásico que Walt Disney hiciera famoso en 1950. Cenicienta. Dejando atrás los dibujos animados, esta nueva versión está realizada con actores y actrices de carne y hueso, siendo Lily James la que interpreta a la princesa Disney. La cinta es muy parecida a la trama original, y gracias a la ayuda de la tecnología, podremos ver a los ratones convivir con Cenicienta y convertirse en caballos para acompañarla al baile en su calabaza convertida en una auténtica carroza. Y como pueden ver, Helena Bonham Carter, que anteriormente la hizo de mal en Alicia en el País de las Maravillas, ahora será la bondadosa Hada Madrina. ¡Oye, oye! ¡No está tan apegada a la caricatura! La Hada Madrina de Cenicienta era una viejita gordita desconchabadita y cantaba ¡Salacadula, no sé qué mula, bili, bili, bili! Todo se logra con solo decir bili, 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 bili. Así es, McFly. Existen algunos pequeños cambios con el fin de hacer una historia más moderna, pero sin caer en sentimentalismos. Por ejemplo, el príncipe no será aquel que llegue al último minuto a salvar a su doncella. Aquí ambos compartirán los problemas. Ay, pues solo espero que esa modernidad no llegue a las zapatillas de cristal y en vez de eso, les pongan unos crocs. No te preocupes, amigo. Eso no sucederá. Por cierto, ¿sabías que la película animada fue doblada en México para toda Latinoamérica? ¡Claro, el Bruce! ¡En los estudios Churubusco! Y también sé que la que prestó su voz a Cenicienta fue nada más y nada menos que Doña Evangelina Elizondo. ¡Qué bien informado estás! ¿Sabes cuánto dinero van a recaudar con esta versión? ¡Uy, pues Maléfica recaudó 600 millones de dólares a nivel mundial! Y Alicia en el País de las Maravillas, otros 1,000 millones de dólares. Cenicienta seguramente romperá el récord. Tengo que verla otra vez. Pues una gran estrategia de publicidad están haciendo los de Disney. Pero si quieren saber esto y más, corran por su revista Gran Cinema. Estamos en 13 ciudades. ¡Es gratis! ¡Hasta la próxima!